En el municipio de Pimentel, familiares del señor Daniel de Jesús, el cual murió en un cuartel de la policía del sector San Pedro en Santo Domingo, acusado de intentar violar sexualmente a una hijastra, piden al procurador investigar dicha muerte. Mi papá, que estaba preso en la cárcel en San Pedro, en la preventiva, él estaba preso, le daban golpes, mucho maltrato, lo empujaban, pedía agua, no le daban, se le echaban arriba, lo empujaban. Era por una niña de 6 años que lo estaban acusando. Lo enterraron en la tierra, que eso no puede ser. Yo quiero justicia, quiero que me le hagan la autopsia a mi papá. Porque lo enterraron en la tierra, ni me avisaron nada de que él se había muerto. Si mi hermana no había ido a la cárcel a llevarle comida, uno no había sabido nada de él. En cámaras, Dionisio Severino para NTN, Yoani Cordero.